Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este live el miércoles. Recordemos que todos los miércoles a las 8:15, obviamente pues no son 8:15 aquí en México. Tenemos un retraso porque estábamos evaluando qué es lo que les íbamos a compartir en este live. Pues bueno, para todos los que no saben la historia de esta iniciativa, pues bueno, hace 5 años... No, hace 4 años comenzamos con unos grupos de WhatsApp. Si quieres que te agregue al grupo de WhatsApp, dale like a este video y mándanos un mensaje al correo electrónico que se indica en la sección de este canal de YouTube. En ese grupo de WhatsApp, pues bueno, aparte de que interactúas conmigo, también interactúas con toda la comunidad que ha visto cómo hemos crecido en esta iniciativa. Todo fue por un grupo de WhatsApp. Después se creó el canal de la Universidad ISO. En ese inter, antes de que yo creara este canal de la Universidad ISO, pues hice mi primer evento. Yo veía que muchos colegas hacían sus eventos antes de que existiera la pandemia. Todo el mundo hacía sus eventos por Skype. Skype era una plataforma como Zoom, como Teams, como Meet de Google. Entonces, mi primer evento fue por Skype. Hay muchos colegas que me apoyaron en ese evento, colegas de Venezuela, colegas de Perú, colegas de México. Entonces, tengo mucho aprecio a ciertos colegas que no quiero decir nombres para no evitar omitir a algún colega que me ha apoyado. Y en ese inter de generar el canal de la Universidad ISO, pues antes de crear el canal de la Universidad ISO, creé el canal de ISO TV Intercontinental. Prácticamente, pues yo lo creé con la finalidad de compartir el conocimiento. En ese inter, bueno, les voy a colocar los eventos que hemos realizado. De hecho, este es el quinto evento que realizo. Entonces, pues bueno, tengo un gran aprecio hacia este tipo de situaciones que he hecho. La verdad, yo no creí crecer tanto en el canal de la Universidad ISO. Tampoco pensaba yo crecer tanto con el otro canal que se llama ISO TV Intercontinental. Pero bueno, eso va a ser para otro video. El día de hoy quiero compartirles cómo hemos ido evolucionando en la parte relacionada con las iniciativas que he hecho en conjunto con la comunidad, que de cierta manera pues me ha apoyado. La página que ustedes están viendo de YouTube, pues prácticamente, perdón, de Face, este fue mi primer evento que hicimos. Lo hicimos el 2 de junio del 2018. Prácticamente pues ya vamos para el quinto evento. En ese momento me apoyó Carolina Unigarro de Colombia, Karina Linares de Perú, Francisco España de México, Perkis Puentes también de Venezuela, Verónica León de Ecuador. Ella es una colega que está en Venezuela, pero en ese momento se encontraba en Ecuador, no sé si todavía siga. Tatiana Díaz de Colombia, Rivelino Bustamante de México, Keila Sotelo, que muchos de ustedes le han de ubicar por sus iniciativas, venezolana. John Hill, también mi amigo John Hill me apoyó en ese evento, la primera vez que hicimos este evento. Fabio Monzón de Perú también me apoyó y Miguel Páez, que también de cierta manera apoyó en este evento. Este fue nuestro primer evento que hicimos de la iniciativa, totalmente gratuitas. Todas las iniciativas que he realizado han sido en una manera gratuita, con la finalidad de compartir el conocimiento, con la finalidad que ustedes tengan un medio con el cual ustedes se capaciten de una manera gratuita, mejoren sus competencias. Entonces, todo lo que hemos hecho pues ha sido con esa finalidad. Entonces, este fue mi primer evento. Después de este evento, siguió el evento que ustedes están viendo. Le llamé en ese tiempo primer Conference Master Tips de ISO. Prácticamente aquí habían colegas y ese evento lo hicimos el 26 de enero del 2019. Hubieron dos jornadas, donde prácticamente en esas dos jornadas, ¿quién nos apoyó? Karina Linares de Perú, Gino Romero de Perú, Rivelino Bustamante de México, Miguel Mabel Fumero de Venezuela,
otra vez Carolina Unigarro de Colombia, David García de México, Ileana García, una colega muy estimada por parte mía, también nos apoyó, Keila Sotelo, igual de Venezuela, José Íñiguez de México, William Vázquez de México, de Perú, John Gil de Venezuela, Miguel Páez de Venezuela, Odil Cortés de México, Omar Carrera y Carla Gómez de México. Entonces, estos fueron los que nos apoyaron en esa ocasión. Pero como fueron dos jornadas, esta fue la primera jornada. La segunda jornada nos apoyó Amelia Belloso, igual de Venezuela, Ángel Mendoza de México, Fabiana Iglesias de Panamá, Estela Carmona de Perú, Zuleima Hernández de Venezuela, Adriana Pulido de México, Tatiana Díaz de Colombia, Vanessa Ruiz de México, Matías Barcher de Argentina, Silvia Franco de México, Javier Torre de Panamá e Hilda Ramírez de Argentina. Entonces, todas estas ponencias se encuentran colocadas en el canal de ISO TV Intercontinental. Ustedes teclean ISO TV Intercontinental y pues bueno, les van a aparecer el otro canal, que es, ahora sí que fue el primer canal de YouTube que creé para colocar todas esas ponencias que hemos realizado en estos años que hemos realizado, pues ahora sí que las iniciativas, todas estas iniciativas las hemos logrado a partir de ustedes, a partir de la comunidad que hemos formado. La verdad, para mí es un honor contar con tantos profesionales que apoyan estas iniciativas. Prácticamente también recuerdo que el lema de las iniciativas es de que el conocimiento no sirve nada si no se comparte. Entonces, este fue el segundo evento que hice en el 2019. Vámonos con el tercer evento que hicimos en el 2020. El 2020 ya decidimos llamarle la Guetza de la Mejora y el Ubuntu de la Mejora. De hecho, aquí ya fue donde yo ya decidí, pues ya colocarle un nombre a este congreso internacional, porque pues obviamente ya veníamos de una inercia, donde en el canal de ISO TV Intercontinental, pues prácticamente ustedes pueden encontrar prácticamente todas las ponencias de estas iniciativas. Vámonos a la lista de reproducción. En la lista de reproducción pues tenemos los cursos. Hay cursos en este canal. Aquí está la Guelaguetza del año pasado. Aquí hay un curso de 17.025. Está el podcast de ideas de mejora continua, que prácticamente pues ahí colocamos todos los círculos de estudio. Hay un curso de ISO 14000 para principiantes. También hemos colocado algunas sinergias que hemos hecho en conjunto con los colegas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los podcasts que próximamente los vamos a volver otra vez a comenzar. Estos podcasts, nosotros comenzamos con el primer podcast antes de que existieran tantos podcasts ahorita. Entonces nosotros colocamos este primer podcast. Fue la verdad muy, muy enriquecedor trabajarlo con gente que me ha apoyado. Déjenle quito el sonido por el tema de copyright. Entonces, este fue el primer podcast que hicimos nosotros. Prácticamente, pues comenzamos con nuestro amigo Fabio Monzón de Perú. A lo mejor muchos de ustedes lo conocen porque también él comparte mucha información relacionada con los sistemas de gestión de mejora continua. Entonces, en el canal de ISO TV Intercontinental ustedes pueden encontrar más de 300 videos. Obviamente no es la finalidad de este live. La finalidad de este live pues es invitarlos a los eventos que hemos realizado. Pero recordando la historia del tiempo, el tercer evento que hice, ahora sí que el quinto evento, pues prácticamente igual ya le colocamos el nombre de la Guelaguetza y el Ubuntu de la Mejora Continua. Hay dos videos que en la página que ahorita les voy a dejar en la descripción de este video, explica por qué le llamo la Guelaguetza, por qué le llamamos el Ubuntu de la Mejora Continua. Aquí en esta jornada, igual en todas las jornadas, pues les voy a mostrar la publicidad que hicimos ese día, es para ese evento. En ese evento me acompañaron igual colegas de México, de Perú, de Venezuela, de Colombia, de Panamá, de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Ecuador y de... Entonces aquí estaba Hugo Rodríguez. Con Hugo Rodríguez hay una especial, un afecto, porque con él yo cursé la vocacional.
la preparatoria en otros países. Entonces aquí, ¿quién nos acompañaba en este evento? Aparte de Hugo, estaba William Vázquez de Perú, estaba Angélica Rubiano de Colombia, Ivette Medrano de Nicaragua, Ricardo Cerrada de Venezuela, Matías Barchard de Argentina. Este colega, pues le tengo muy especial, un afecto muy especial, porque siempre ha estado acompañando mis locuras. Eduardo Cogoso de Argentina, Caterín Fuentes de Bolivia, Rodrigo Godoy de Chile, Norquis Hurtados de Perú. También en este evento, como les comentaba, estaba Hugo Rodríguez, Carla Ballesteros, Fernando Máximo de Perú, Merlis Ruiz de Venezuela, Matías Barchard de Argentina, Francisco Tapia de Nicaragua, Mildred Serpa de Venezuela, Liz Soto de Venezuela, David García de México, Marco Marcos de Perú, Lizeth Perché de Venezuela. Entonces, fue este el tercer evento que realizamos. Obviamente aquí está la página, ustedes pueden descargar el brochure, y todas las jornadas se encuentran en el canal de IsoTV Intercontinental. Más enriquecedor. Después de este evento, pues bueno, regresamos a la iniciativa 2021, que fue el cuarto evento. Igual lo llamamos la Guelaguetza de la Mejora y el Ubuntu para la Mejora. Igual en este evento, le colocamos una página. Y aquí nuestros mentores de Mejora Continua, pues estuvo Rodrigo Godoy de Chile, Luis Cabadera de Venezuela, José Luis Alfinger de Canadá, Liz Soto de Venezuela, Eduardo Cogoso de Argentina, Guillermo Chumbe de Perú, Francisco España y Rodrigo Rodríguez de México, Linda Carnero de Perú y Raiza Medina de Venezuela. Igual fueron tres jornadas prácticamente donde hablamos de gestión de calidad, de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y hicimos una jornada de gestión de riesgos. Este fue el cuarto evento. Entonces, el live de este día, pues prácticamente, pues los estamos invitando a el evento que vamos a tener, que le llamamos la Guelaguetza y el Ubuntu del ISO 2022. Aquí estamos buscando un concepto diferente donde tú prepares tu bebida favorita, ya sea en la mañana o en la noche, porque vamos a tener tres jornadas. Prepares tu bebida favorita, tu smoothie, tu café, tu yogur, tu licuado, tu té. Te prepares y te conectes por medio de la plataforma Zoom. Es un evento totalmente gratuito. Todos los eventos que hago son de una manera gratuita. Entonces, si tú estás escuchando este video o estás viendo este live, pues bueno, te estoy invitando también a que puedas asistir al evento. Tenemos cierto número de lugares. En caso de que tú no puedas entrar al evento, pues bueno, dirígete al canal de IsoTV Intercontinental. Ahí se van a colocar todas las ponencias de este evento. Igual en esta página vas a encontrar los principios bajo los cuales nosotros hacemos este evento, que es el principio del Ubuntu, que es el principio de la Guelaguetza. Les invito a que vean esos videos para que puedan ustedes observar cuál es el principio que manejamos en las iniciativas que de cierta manera me apoyan a hacer todos los colaboradores a nivel LATAM. ¿Quién va a estar esta vez en este evento? Hugo Rodríguez de México, Karina Linares de Perú, Jesús Lozano de México, Carolina Echeverri de Colombia, Reina Sandoval de México, Matías Barchard de Argentina, Mabel Fumero de Venezuela, Rodrigo Bustamante de México, Patricia González de Perú, Charlie Winston de Canadá, Erika Vargas de Colombia, José Luis Alfinger de México, César Puma de Perú y Fernando Máximo igual de Perú. José Luis Alfinger es canadiense, discúlpenme, acabo de cometer una situación que ustedes, una equivocación, ¿vale? Ahora vamos a tener tres jornadas. La primera va a ser el próximo sábado 23 de julio. Empezamos a las 8 de la mañana, hora de México. José Luis Esteban nos trae un tema sorpresa. Después a las 8:30 Fernando Alba nos va a hablar de la gestión de riesgos en los laboratorios clínicos. Después Rivelino Bustamante nos está preparando un tema de inocuidad alimentaria. Erika Viviana Vargas nos va a hablar acerca de la actualidad de la inocuidad, la evolución de la inocuidad. Mabel Fumero nos va a hablar del tema de gobernanza y gestión. Y Matías Barchard está preparando un tema relacionado con los sistemas de gestión de calidad. Esa va a ser el próximo sábado 23 de julio a las 8 de la mañana, hora de México. La segunda jornada, ¿quiénes vamos a estar? Y te digo quiénes vamos a estar porque esa va a ser el próximo miércoles 27 de julio
a las 8 de la noche, hora de México. Va a estar Carolina Echeverry, nos va a explicar la metodología para la mejora continua. Karina Linares nos va a hablar de agilidad en la integración de los sistemas de gestión. Hugo Rodríguez nos va a hablar acerca de la aplicación de la ISO 21000, que tiene que ver con los sistemas de gestión de organizaciones educativas. Y este Hugo nos va a hablar acerca de cómo se está realizando en una institución a nivel superior. Edgar Medina, o sea, tu servidor, les va a hablar de cómo los procesos son clave para integrar, para generar un sistema de gestión con varias normas. Esto va a ser el próximo 27 de julio a las 8 de la noche, 20 horas, hora de México. Y cerramos nuestra jornada el sábado 30 de julio a las 8 de la mañana, sábado 30 de julio, 8 de la mañana, donde vamos a comenzar con Patricia González, nos va a hablar acerca de las herramientas de calidad y la mejora continua. César Puma nos va a hablar de ROS Tool, el éxito a través del fracaso en la seguridad de las plantas. Reina Sandoval nos va a hablar acerca de la gestión de calidad en la industria de la construcción. Charlie Winston nos va a hablar acerca del error humano y los resultados que han tenido con su programa de ingestión. Y José Luis Alfinger a las 10 de la mañana nos va a hablar acerca de las metodologías de mejora continua. Pueden ustedes descargar de la página oficial la agenda oficial, se las voy a mostrar aquí. Retomamos el concepto del 2020, donde nombramos este evento, este congreso internacional, como la Gelaguetza y el Ubuntu 2022. Preparen sus smoothies y pónganse a generar mejora continua. Esta es la agenda, aquí vienen todos los ponentes que nos van a apoyar. La agenda de la primera jornada, la segunda y la tercera jornada, y también al final de esta agenda trae un código QR donde ustedes pueden descargarlo y pueden hacer su registro. Les aviso que tenemos cierto número de lugares en la plataforma Zoom, entonces si ustedes por una situación no pueden accesar a las sesiones, todas las sesiones se van a estar colocando en el canal de ISO TV Intercontinental. Así para que se vayan y se suscriban a este canal que se llama ISO TV Intercontinental, donde varios colegas a nivel latinoamericano pues buscamos compartir el conocimiento. Somos la comunidad de mejora continua más grande en Iberoamérica. Gracias a ustedes, gracias a todo lo que ustedes nos han apoyado. En este canal hay más de 300 videos de mejora continua. YouTube nos acaba de informar que somos un canal que tiene más contenido, que tenemos un contenido ahora sí que de una forma dinámica, porque año con año subimos contenido que nuestros colaboradores nos apoyan a generar. Y cuando hablo de colaboradores, hablo de amigos, de colegas y de expertos que nos apoyan a generar ese contenido. Si tú quieres compartir algún tema, si tú quieres darle al mundo las ideas que has generado en mejora continua, búscame, mándame un correo electrónico a la dirección del canal de la Universidad ISO y con mucho gusto coordinamos para que podamos hacer un podcast juntos o podamos incluirte en algún tema que tú quieras compartir. En este canal les voy a compartir la lista de reproducción que se hay ahí. Está el curso de ISO 9000 versión intermedio, están las ponencias del Día Mundial de la Inocuidad de este año, está la Gelaguetza y el Ubuntu del año pasado, están unas sesiones que hicimos de Webinar Time con algunos colegas de Perú y de Venezuela, está la Gelaguetza, la primera Gelaguetza de 2020, hay un curso de ISO 17025 para principiantes. Están los podcasts de ideas de mejora continua, está un curso para principiantes, están las ponencias de una iniciativa que hicimos con colaboradores a nivel LATAM de en aspectos de seguridad y salud en el trabajo, están los primeros podcasts que estoy pensando retomar otra vez, hay un curso de ISO 9000 para principiantes, está la primera temporada del Conference Master Tips, hay una sesión que hicimos para mujeres que nos hablaban de liderazgo en los sistemas de gestión. Estas ponencias, todas estas ponencias están hechas por mujeres en los sistemas de gestión, hablando de sus diferentes percepciones. Hay muchos temas muy variados, hay temas de ISO 9000, hay temas de ISO 45000, hay temas relacionados con ISO 39000, con responsabilidad social,
Y pues bueno, también vienen algunas temporadas en cuanto al primer Master Tips, donde empezamos a colocar todos estos videos que para ustedes les van a ayudar a generar su mejora continua. Entonces, pues bueno, regresando al evento, escaneen este grupo, este código QR, y bueno, les va a mandar a un WhatsApp. En ese WhatsApp le piden a la persona que está de aquel lado, a la parte de mi equipo, que los agregue al grupo, donde se va a compartir el acceso a Zoom. Solamente tenemos cierto número de plazas, cierto número de lugares. Entonces, para que por favor se vayan colocando, vayan haciendo ahí su registro. Y bueno, y si no pudieron ustedes accesar porque a lo mejor se quedaron dormidos, o a lo mejor ya no hubo lugar para ustedes, pues bueno, en el canal de ISO TV Intercontinental ahí van a estar colocadas todas las jornadas de este evento. Entonces, pues bueno, también les recuerdo que esta semana no hay círculos de estudio, porque obviamente los sábados los vamos a agarrar para hacer y grabar todas las ponencias de la Guelaguetza y el Ubuntu de ISO 22000. Pues bueno, eso era todo lo que les quería compartir. Espero que puedan asistir a este evento, al 5º Congreso Internacional. La verdad, estoy muy agradecido con todos ustedes, porque pues gracias a ustedes hemos hecho este tipo de eventos. Veo otros eventos que solamente se generan una vez, dos veces, tres veces y ya quedan, ¿no? Pero creo, gracias a ustedes, gracias a su constancia y a su interés de querer compartir ideas, conocimiento relacionado con la mejora continua, pues bueno, hemos logrado estas iniciativas, y todas estas iniciativas, pues bueno, no hay más que agradecerles a ustedes. También les aviso que voy a lanzar un curso gratuito de ISO 9001. Ese curso siempre lo doy todos los años. Siempre doy un curso en alguna época del año para toda la comunidad. Entonces estén atentos a los live, porque sobre los live pues vamos a empezar a hacer las reservaciones para el curso de 8 horas de ISO 9000. O depende, si ustedes quieren ISO 9000, ISO 14000 o ISO 45000, pues bueno, ya ustedes en una encuesta, aquí en las encuestas del canal de Universidad ISO, pues ya sea que ustedes me puedan indicar en la pestaña de comunidad, ahí voy a lanzar una pequeña encuesta donde ahí vamos a colocar qué curso gratuito quieren que yo les imparta de 8 horas. Entonces, en la comunidad de pestaña ustedes pueden colocar su respuesta para que podamos tener esa facilidad de poder compartir con ustedes todo relacionado a la norma de mejora continua. Pues bueno, es todo lo que les traía yo hoy. Espero que los espero en el próximo evento. Es un evento gratuito. Todo lo que se comparte por mis iniciativas pues es totalmente con fines altruistas, para que ustedes tengan un lugar donde aprender mejora continua. En su momento pues yo buscaba un lugar, no había un lugar. Entonces, pues bueno, como dicen los japoneses, si no hay algo, pues créalo tú. Lo hemos creado en conjunto con ustedes. Creo que pues bueno, es muy gratificante saber que apoyamos a muchos universitarios con las iniciativas, apoyamos a muchos expertos a que sigan generando su expertise a través de los conocimientos de los colegas que comparten aquí en el canal de ISO TV Intercontinental y aquí también en el canal, en los canales que yo tengo. Pues bueno, de mi parte es todo, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Recuerden, el sábado a las 8 en la Guelaguetza y el Ubuntu ISO 2020, sábado 8 de la mañana, comenzamos con ese evento que pues bueno, es realizado para todos ustedes. Yo me despido, compartan este video si creen que el contenido les de ayuda a otros colegas a nivel LATAM, regálenme un like y cualquier comentario, cualquier mejora, pues escriban en los comentarios de este video, de este live. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.